Hola amigos, soy Jaro. En el otoño, la naturaleza salvaje también nos provee de algunas cosas para alimentarnos. Hay bastantes. Una de ellas es el espino. En esta época es cuando tiene la fruta en su punto para, si nos hace falta, echar mano de ella para alimentarnos. Vamos a verla. Fijaros, aquí tenemos una planta salvaje como es el espino. Y podemos ver cómo tiene el cargamento de frutas que tiene. Fijaros, están en su punto. Están en su punto para comérnoslas. Los pajarillos de la zona seguramente empezarán ya a comerla. Ya sabéis que es comestible para nosotros también, en el caso de que no hiciera falta. A mí me gustan, al menos, comérnoslas. Fijaros que, por supuesto, no tiene nada de laboreo, porque es una planta silvestre salvaje que está ahí en medio, mezclado con ulaga y con todo tipo de hierba salvaje, de arbustos. Una retama también tiene por ahí, pero eso no influye para que nuestro espino dé su producto. Le solemos llamar en la zona maoleta. Bueno amigos, más de una vez nos ha sacado un apuro. Una mañana o una tarde que hemos estado sin bocata y hemos cogido en la gorra un puñado de maoletas y hemos podido echar la tarde o la mañana con la fuerza, no sé la sustancia, la fuerza que pueden tener, pero bastante bien que nos caen y están bastante buenas. Acordaros de cuando vayáis a coger las maoletas, gastad cuidado con el espino que pincha. Incluso cuando se ponen más maduritas están buenísimas también. ¿Veis? Si podemos localizar de las que más gorditas están, son perfectas. Tienen muy poco porcentaje de comida, la mayor parte es hueso, pero si comemos bastante, pues tiene bastante sustancia. Es alimento concentrado. Frutito muy chiquitín, casi todo hueso, pero lo que es la carnecilla, pues alimenta bastante. Hueso, pues para mirarlo. ¿Nos puede sacar de algún apuro algún día que estemos con bastante hambre? Y como es muy rápido comerla, en fin, ya veis. Despensa en plena naturaleza. Bueno amigos, espero que os guste. Venga, hasta otro día.